jodí al vecino. Estoy sudando como un cerdo. Pero todavía no tengo el aire puesto todavía. A ver, chicos. Poner. Configurar el chat, amigos, que lo estoy poniendo aquí para poder ver los dos chats ahora. Bueno, chicos, vamos a seguir jugando DMC4, amigos. Donde lo dejamos en el episodio pasado, gente. Y nada, chicos, vamos a darle, gente. Bueno, subí video al canal, amigos, para los que no lo han visto. Video de Only Up. Que, bueno, les puede interesar también, amigos. Subí video de Only Up en mi canal principal. Y también subí video de Only Up en mi canal secundario. Donde también voy a estar subiendo videos, amigos. Y nada, gente, vamos a ver. Opciones del juego. Ajustes del PC, creo que es aquí, ¿no? Para poner pantalla completa, claro está, amigos, porque no vamos a jugar con la pantalla así. Un saludo, Itiam, que está aquí en Twitch, amigo, mirándome. Ok, sweet, bienvenidos, chicos, bienvenidos todos. A ver, chicos, lo voy a poner en 1080 también. Es que no sé por qué no se guardó. Si ayer estuvimos jugando, chicos, ¿por qué no se guardó, amigos? Si estuvimos jugando ayer. Ahí estábamos, gente, es que debió de haberse guardado. Claro, no le di a guardar cambios otra vez. Ahí está, así, chicos, Ahora sí, vamos a darle a guardar cambios. Porque es que yo no lo quiero jugar, amigos, que no sea a esta resolución, la verdad. No me interesa jugarlo, sino es a 1920x1080. Porque es que, bueno, aquí es que se ve nítido, ¿verdad? Y aparte, chicos, que no tengo los lentes, amigos, que si no estuviera jugándolo yo, esto lo estuviera viendo mucho mejor, la verdad. Con los lentes y nada, chicos. Ayer que estuvimos archivados un buen tiempo, amigos, en unos puzzles donde había que golpear. ¿Cómo era que se llamaba la cosa esta? Los Beyblades estos que había que golpearlos, amigos. Y esta cinemática yo creo que no la había visto. Es que yo lo dejé ayer en el último episodio, ¿no? Yo creo que no la había visto esa cinemática, gente. Vamos a ver, chicos. ¿Qué juego es ese? Es Devil May Cry 4, amigos. Uno de los mejores hack and slash que yo he jugado en mi vida, loco, la verdad. O sea, lo jugaba mucho de niño. Y así, esta cinemática la vimos, pero claro, estos son los bichos, amigos. Que me salieron a mí anoche. Que ahí fue que lo dejamos luego de matar a estos bichos, Bueno, chicos, uno de los mejores hack and slash de la historia, en realidad, Bueno, para mí es uno de los mejores de la historia. No me jodas. No se pueden jalar, No se pueden jalar, fíjense. Claro, pero puedo subir. Oh my god, amigos. Claro que sí que puedo subir y hacerles tuki tuki desde arriba, Ahí estamos. Amigos, pero ¿qué pasa? Es que ayer bajaban más los bichos estos. O sea, ayer no estaban tanto en el aire estos bichos, chicos, Vamos a ver, gente. ¿Qué hacen? Pero lo que disparan, ¿no? Ahí estamos. Claro que ayer. Como les digo, chicos, ayer. Amigos, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué no bajan, amigos? Si ayer bajaban.
de puta. Amigos, se lo juro que ayer bajaban, ¿eh? No sé por qué hoy se la pasan en el cielo. Bueno, tal vez porque yo también estoy brincando mucho, ¿no? Vamos a ver, gente. Vamos a prender la espada. Claro, que en el aire se prende menos, ¿eh? ¿Qué dice él? Amigo, pero... ¿Crees que se lo juro que bajaban ayer, eh? No estaban tanto en eso. Amigos, pero ¿por qué estoy ya? Están aguantando mucho estos bichos, eh. Más sencillo matarlos ayer. ¿Qué pasa hoy? Es que no me duraron nada ayer. A ver, gente. Dios mío, amigo, ¿pero qué es esto? Un aguijón es que llevan, amigos. Un puto aguijón. Ah, pero murió. Pero que ayer se encueraban también, ¿eh? No sé si recuerdan, chicos, los que estaban aquí en el stream de anoche, ellos se encueraban. O sea, se mostraban como eran realmente, como son realmente, ¿eh? Vamos a ver, tío, si no te vas a ir a la mierda. Vas a ir rápido a la mierda. Amigos, le estoy pasando mal, te lo juro. Al fin, ¿no? A la madre, amigos. Amigos, pero la pasé súper mal con estos dos bichos, chicos. ¿Qué fue eso, loco? Amigos, la pasé muy mal con estos dos bichos. Pero es que, claro, ayer los matamos fácil en realidad. Ayer fue más sencillo, amigos. La pasé mal en realidad, ¿eh? Vamos a ver, chicos. Nada, yo creo que es por aquí, ¿no? Aquí fue que se rompió la marca. No, por aquí es que vengo. Y nada, chicos, vamos a ver si puedo comprarle algunas mejoras a la Red Queen, que es la espada, ¿no? Vamos a ver, Streak 2 es esto, que llega más lejos ahora, amigos, y hace más daño. Pero es que, claro, como lo dije ayer, amigos, el juego lleva más cosas de lo común. Como ven, pues tengo dique 300... 48.000 orbes, que es que no podría ser así, porque estos orbes te lo van dando mediado vas jugando, ¿no? Pero a mí me dieron todos esos orbes desde el principio del juego, pero es porque descargué una edición especial del juego y por eso vino así, ¿eh? Pero bueno, gente, yo pudiera comprármelo todo, la verdad, y chetarme desde el principio, pero no lo voy a hacer porque esto está muy roto, amigos, ¿eh? Esta está buena también. En el aire pulsa RB más L hacia abajo y pulsa la Y, ¿no? Que sería el triángulo del mando de la PlayStation. Y nada, chicos, la Blue Rose, que le vamos a poner ahí cargada completa también. Y el Devil Bringer, que es el brazo, ¿no? La longitud aumenta un poco también. Y nada, la verdad es que lo estamos chetando bastante, ¿eh? Mira eso. Y bueno, ahora carga mucho mejor, ¿no? A ver, porque... Esperen. Que esta habilidad tenía algo, ¿no? Vamos a ver, chicos. La Devil Bring... Está exacto. No. Blue Rose. Es esto, ¿no? Mantén presionado. Pero es que es así, ¿no? Hasta que brille al máximo. Oh, se está actualizando algo aquí. En el móvil. Amigos, es hasta que brille al máximo. Vamos a ver. Es que esto... Ok. Si lo dejamos presionar... Oh. Tiene nivel 2 ahora, ¿eh? Viene nivel 3. Esto es brillante. Esto es el máximo ya, ¿no? Vamos a ver, gente. Wow. Pero es que se veía otra animación, ¿no? Claro, lo puedo dejar presionado mientras voy caminando. Pero se veía otra animación. Exacto, es esta, gente. ¿O no? ¿O viene otra? No, es que es esta. Vamos a ver, chicos. Bueno, es que yo vi como que sobresalía algo del brazo, ¿no? Pero este... Es más sencillo de lo que yo creía. O es más sencillo de lo que se veía, gente. Así que nada, chicos, vamos a ver. Bueno, creo que es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí definitivamente. Y nada, a ver qué sale, gente. Ahí están. Estas cosas. Que son duras realmente. Que claro, ¿no? Ven como...
como llega más lejos ahora, amigos. Ahí está. Amigo, ¿pero qué es esto? Oh, oh, mire, fíjense ese ataque. Amigo, pero, ah, exacto, ese. Se lo acabo de hacer ahora. Ese. Ese fue el que compré, ¿no? Que se parece... ¿A qué ataque se...? Me acuerda esto a un ataque de un campeón de LoL, amigos. Ahí estamos. Ah, bueno, pero respawnó otro entonces. No pasa nada, están más sencillos ahora que la primera vez, gente. ¡Ojo! ¿Qué le pasa? Como les digo, chicos, se parece a un ataque. Este. ¿Quién hace? Ah, Riven, amigos. ¿Se parece un ataque de Riven, gente? ¿Sí o qué? Ahí estamos, chicos. Pa' tu puta casa. Vamos, gente. A la cama no se rompe, amigos. Esta habitación. Amigos, este juego está hecho por Capcom. Por eso las habitaciones se parecen mucho a algún Resident Evil también, ¿eh? Porque es de la misma compañía, chicos. Este es. Pero esto, ¿para dónde va, eh? Esto no se mueve de aquí, esto. Ah, espera, que falta algo aquí. Oh, ahí estamos, gente. Bueno, este fue el que vimos en el gameplay pasado, que estaba arriba. Que bueno, que no había forma de que bajara de momento, pero ya era esto. Era activar el mecanismo, amigos, para que bajara, pues, la cosita. Amigos, que ahora no cruza por aquí, pero creo... Ah, ya, era que había que darle con el brazo, claro. Se me había olvidado, chicos, porque es que siempre lo mismo, siempre le doy. Ahí está. Ah, bueno, esto es para romperlo, ¿no? Con esto se activa y con el brazo se... Ahí, bueno, y rompe aquí. Y nos vamos topa abajo. Claro que yo vi esto que estaba medio roto y digo, pero... Amigos, los orbes. No mames. Ah, bueno, es que luego me dan una habilidad, claro. Porque no puedo usar esto sin una habilidad que me falta, amigos. Ojo. Me salieron los complicados, gente. Dios mío, yo no tengo... Claro, esto necesito. A ver si lo... Es que no lo puedo jalar, Me hacen el contra. Claro, ayer estaba más caliente también. Vamos a ver. Pero, ¿qué te pasa a ti? Claro, chicos, ayer estaba más caliente también pegando y tal. Que era eso, Pegando y esquivando, porque maté un boss que literalmente me enseñó a esquivar. A la mala. Maté un boss que me enseñó a esquivar a la mala, Que fue la rana esta, la rana que tenía dos tentáculos. Creo que chocamos ahí, La rana, amigos, que tenía dos tentáculos. Que eran como dos personas, los dos tentáculos. Eran dos... Que casi me censuran en YouTube porque salieron dándose cariño. Creo que es esto, gente. Oh my god. Ojo. Ahí estamos, para tu puta casa, amigo. Bueno, chicos, me tienen que abrir algo aquí, ¿no? Aquí está, y creo que esto me va a dar una habilidad, amigos, para usar la herramienta esta que vemos aquí. Que yo creo que esto es para saltar, ¿no? Ya veremos, chicos, para qué son estas herramientas. Pero esto, talismán angelical. Un talismán hecho del ala cristalizada de un ángel. Provoca una respuesta divina en ciertos objetos, amigos. Pero ¿esto qué es? Ah, bueno, pero claro, en estos objetos. Y es como un salto, amigos, Fíjense, ahí está. Ahí está, amigos. Es como este salto. Y nada, vamos a ver. Ahí estamos, gente. Es esto, gente, fíjense. Qué divertido, ¿no? Amigos, pero dejamos orbes abajo, Aunque tengo orbes de sobra, amigos. Por eso no me estoy preocupando.
Ay, vuelve a subir. Pero claro, dejamos algo abajo, chicos. Vamos a ver, porque es que dejamos algo abajo. Que probablemente sea algún puzzle o algo así, ¿no? Es esto, gente, esto. ¿Qué es esto, amigos? Esto hay que activarlo. Pero es abriendo una puerta, ¿no? Porque no le encuentro sentido a ir arriba. A no ser que yo active esto, el que está arriba de esto. Vamos a ver, chicos. Que hay uno que dejamos arriba también. Pero a ver si aquí hay algo. Ah, mira, fíjense. Lo vieron, ¿verdad? Es esto, gente. Es esto, amigos. Míralo ahí. Es esto, es esto. Vamos a ver dónde está el otro. Y le damos así, ¿no? Agua bendita, ¿qué es esta madre, amigos? El agua bendita sirve para ahuyentar a los demonios. Causa graves daños a enemigos cercanos. Oh, ya entendí, gente. Pero esto, claro, esto yo creo que te lo pones. Ah, pero también veo como una entrada aquí, ¿no? Vamos a ver. Fíjense. Ah, pero. Oh. Ah, no, esto es con el brazo. Bueno, estos son como algún tipo de entrada secreta. Que al parecer el brazo jala los orbes con esto, ¿eh? Vamos a ver, gente. Oh, fíjense, hay algo más aquí. Ah, bueno, esto. Pero es que, claro, no, es que no vale ni la pena coger orbes, amigos. Porque fíjense la de orbes que tengo, gente. Que esto vino con la versión del juego que me descargué. Así que es que no vale ni la pena coger orbes. Que puedo comprarlo todo, ¿eh? Aunque son 350.000, ¿eh? Y el juego no es tan corto tampoco. Yo no sé, bueno, probablemente, chicos. Probablemente haya que sí que recoger orbes luego para seguir avanzando, ¿eh? Luego sí, ¿eh? Di que Jarvan. Ah, sí, Jarvan hace eso. La R de Jarvan. Se parece un poco a la R de Jarvan, ¿no? Pero es Riven, yo creo. Es Riven, es Riven. Es Riven. Es Riven. ¿Cómo que eres, queridos amigos? ¿Qué es eso? ¿Cómo que eres, queridos? No, yo no soy queridos, amigos. ¿Qué les pasa? A ver, gente. Vamos a destruir a estos panas. Claro, estos son fáciles, pero estos son los típicos minions. Pero ya llegaron los que son realmente complicados, ¿eh? Que son estos que están arriba. Boom, bitch. Ahí estamos. ¿Qué es esto? Ah, pero no eran dos. Ah, pues al parecer el otro murió, ¿no? ¿No recuerdan, gente, que eran dos? ¿No? ¿Qué te pasa a ti, eh? Míralo aquí. Esto era lo que les decía, ¿eh? Como que se le quita el traje y queda esta cucaracha, amigos. Vamos allá, gente. Claro, creo que vamos a ese nivel ahora, ¿eh? Donde hay un aparato de estos. Ah, bueno. Amigos, ayer mencioné que esto se parece mucho a Kha'Zix, gente. Qué mierda. Ahí está. Y esto solo se derrota con el brazo. No hay otra manera, ¿eh? Pues no cogen con la espada ellos. Hay que hacerles así. Parezco pelotero, amigos, ¿eh? ¿Qué te pasa, tío?
aquí vamos. O sea, si activo uno de estos también le puedo hacer mucho daño, ¿eh? Fíjense que tengo cositas de vida por ahí. ¿Qué te pasa a ti? ¡Oh, my God! Me dice que acaba de hacer ese ataque. Lo sacó de la nada, amigos. Amigos, sacó ese ataque de la nada, gente. No me joda, pana. Dios mío, gente. Bueno, chicos, yo creo que es por aquí, ¿eh? No mal recuerdo. Por aquí llegué yo, ¿no? No, yo creo que es por aquí, ¿eh? Si no mal recuerdo, amigos. Chicos, seguro me están viendo los sudores, gente. A ver. Sí, es por aquí. ¿No? No, porque esta es la cosa de fuego. A ver, es que tenemos que ir a la sala principal. Claro, me sale algún monstruo por ahí, creo. Es que tenemos que ir a la sala principal. Bueno, pero probablemente sea por aquí, ¿no? Vamos a ver, gente. Joder. Estoy... Ah, míralo aquí. Esto era lo que estaba buscando, chicos, ¿eh? Seguro va a haber pelea, ¿no? O no hay pelea, chicos. Vamos a acabar con todas estas sillas rápidamente. Un poquito de orbes ahí, gente, ¿eh? No pasa nada. A ver. A ver, pues ya esto me... Oh my God. Claro, va a romper esto, ¿no? ¿O qué es lo que va a hacer con esto? Ah, va a romper la... Va a romper la pared o el cuadro, ¿no? Ahí vamos. Del católico este, del padre. Boom. Bueno, ¿quién diría que ahí había una entrada secreta? ¿Pero cómo pensó él en eso? ¿Pero cómo pensó él en eso, amigos? Es como, ¿cómo se le cruzó por la cabeza a él que ahí había una entrada secreta, gente? Es que ni yo lo hubiese adivinado, amigos. Bueno, son cosas del juego, ¿no? Digo yo, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a ver, gente. ¿Por aquí qué hay? Oh, no hay nada, ¿eh? ¿Quién lo diría, chicos? Que ahí había una entrada secreta. Yo digo, son cosas del juego, ¿eh? Es que ni siquiera yo hubiese pensado en algo así, ¿eh? Vamos a ver, gente. Ahí estamos. Esta cinemática, amigos. No la recuerdo muy bien, ¿eh? Por aquí parece que está muriendo el Papa, amigos. Pero que estos son malos todos. Ustedes vieron que Dante fue ahorita. Ahí es. Ay, Dios. Está poseído este. Parece que esto es Resident Evil 4, amigos. Tiene lo mismo gráfico. Como le digo, está hecho por Capcom también. La misma compañía de... Ah, ¿qué pasa aquí, amigos? Se le están saliendo, ¿no? Ah, bueno, Dios, se calmó, ¿no? Me sintió la presencia, gente. You have awakened. Credo. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time before his location is revealed. He came to us. Los sudores, amigos, tienen muy distintos. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Ah. His Holiness. You look magnificent. Fuck. Este es el doctor, ¿eh? Cocky kid Nero to find Dante. You question my command. Yes! What shall befall me? Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why, you... Crater. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must... Por si, mira, se puede mover la cámara. Ese es el futuro, amigos. Se puede mover la cámara, chicos, ¿eh? Increíble.
llegó. Misión pasada. Esta es la primera misión en lo que tenemos de directo, amigos. Chicos, síganme en Twitch, que ahí es mayormente donde me ven. Nada, chicos. Oh, vamos con la siguiente misión, amigos. Misión 6, Resurrección. O sea, aquí no hay que bajar. Ah, bueno, pero que él no estaba cerca siquiera, amigos. Pues yo me estaba imaginando, gente, que él... Me imaginé que él estaba cerca, ¿eh? Fragmento de gema azul. Me imaginé de que él estaba cerca. Vamos a lanzarla. Pero claro. Claro, después lanzar así no muere. Dios. Muy realista este videojuego, amigos. Es el típico que no se puede romper tampoco. Pero no sé qué pasa ahí, ¿eh? Vamos a ver. Damn it. Como si la teníamos complicada, chicas, chicos, con las cucarachas voladoras. Amigos, esto va a estar peor, ¿eh? Ah, bueno, que se pueden jalar de abajo. Le estoy pasando mal con el calor, ¿eh? Chicos, no han abierto otra puerta por aquí, amigos. Y nada, vamos a entrar a ver. Pues no fueron tan complicados, la verdad. Los tiburones, estos no fueron tan complicados, la verdad, ¿eh? Y esto, amigos, se parece a la mimita. Se parece a la mimita este de Elden Ring, ¿eh? Oh, ya recuerdo esto, amigos. Esto es como un puzzles para abrir una puerta, creo que era, o algo así. La vida y la muerte de este infierno. Ese hechizo es que hacer nuestro. Si lo que deseas es avanzar, tu otro yo hacia la puerta has de guiar. Y ahora tu destino decidirme ataca o tu progreso detendré. Ok, ¿esto qué, amigos? A ver. ¿Esto? El 1. Y avanza hacia el 1, que es color azul. ¡Ay, me da orbes! Oh, pero fíjense. Qué suerte, ¿no? Ah, bueno, pero es que claro, esto tiene trampa también. Ahí tira el dado otra vez. Tú que sostienes el dado con la mano demoníaca, tu destino, la acción del dado enmarca. Sin importar qué fortuna esperes recibir de tu mano. No sé qué. Bueno, chicos, vamos a ver, gente. A ver, amigos. A ver, ¿es puertas cerradas? No, vamos a darle así, la verdad, porque... Bueno, un 5, amigos. A ver, amigos. Esto cayó en rojo. Claro, ese... Cayó en rojo, amigos. Era obvio que iba a pasar algo malo por aquí. Bien.
Ahí vamos. Bueno, pero salieron. Sí salieron dos más, ¿eh? No, salió uno más. No, sí salieron dos más, ¿eh? Oh, este murió ya, gente. Ahí va. Vamos a ver, gente, el dado otra vez. Le voy a dar con la mano demoníaca ahora, amigos. Y vamos a ver qué sale. Ah, pero mira, la animación se ve mejor así, ¿eh? Un 6, amigos. Bueno, avanza más esto. Pero espero yo que salga en un blanco, ¿eh? Ahí estamos. Un blanco o un azul, ¿no? ¡Oh! Un blanco no pasa nada, gente. Vamos a ver, chicos. Le damos otra vez. Y a ver dónde sale, gente. Un 2. ¿Esto qué era? Ah, bueno, un azul. Un azul sale algo bueno, ¿eh? Fíjense. Ahí estamos. Bueno, 5 cofres, chicos. Bueno, salieron 5 cofres, gente. Y vamos a ver qué me puede salir en estos cofres, amigos. Amigo, ¿cuál elijo? A ver, voy a elegir este. No sé. Me da la pinta de que puede salir algo bueno aquí, chicos. Bueno, chicos, abriendo cajas, amigos. Vamos a abrir la primera caja. Ah, pero... Oh, pero se pueden abrir todas, ¿no? Ah, bueno, se pueden abrir solo 3. Bueno, chicos, lo que me salió aquí. Bueno, gente, vamos a darle de nuevo al dado. De esta forma. Y a ver, un 3. Un 3 y estoy a salvo, amigos. Un 5, ¿qué es esto? Vamos a ver. 2, 3, 4. Ah, bueno, estoy a salvo todavía, amigos. Va a salir algo bueno aquí, ¿eh? Ahí estamos. Claro que en los rojos salen cosas malas, gente. En los rojos sale cosas malas. Ahí estamos, chicos. Bueno, vamos a ver, gente. El azul. Rojo, amarillo, amarillo y azul. Vamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Un 3. Un 3, amigos. Amarillo, esto es malo, esto es malísimo, ¿no? Ah, no, es que es... Ah, bueno, que el amarillo te conecta a otro lado. Fíjense. ¿Y a dónde quedó el muñeco ya? Ah, pero es que está casi en la entrada, ¿no? ¿A dónde es el final? Aquí. Ese es el final. Bueno, hay 2 rojos ahí. Lo único que me salvaría es un 2 o un 5, amigos. Un 2 o un 5. Es lo único que me salvaría. Vamos a ver. Un 2 o un 5 es lo único que me salvaría. Un 5. Bueno, ya estoy a salvo ahí. Bueno, ahí estamos, chicos. Boom. Y abre la puerta. ¿A dónde está? ¿De qué lado fue que abrió? De este lado fue que empezó y abrió aquí, claro. En el blanco. Nos fuimos ahí, chicos. No sé dónde conectar algo, amigos. De repente me salió aquí. Es que no sé dónde conectarlo, la verdad. So, you've come. Just as I'd expected. Huh. Who the hell are you? I am Agnus. Agnus, working in secrecy. Very few are privy to my existence.
funny to figure an order official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Just this foul mouth as I had heard the little true. As for the new ones concerning your demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I talk. Se está curando. Usa Sairo Abanico. Ninguna de las dos, amigo. Por eso es que me estoy calcinando ahora. Pero aire sí. Lo que pasa es que no lo he instalado aún. Y me estoy calcinando, amigos. El calor me está calcinando. Es que se notan los sudores, ¿no, gente? No sé si se notan los sudores, pero el calor me está calcinando, amigos, ahora mismo. Estoy sudado, gente. Dante, you mean the man that killed his holiness? What the hell's going on here? I don't have to answer to you. Bueno, así. Abro la ventana, ¿eh? Y ya está. I beg to differ. Okay. Ah, bueno, pero qué. Ah, claro. Es que entiendo que con esto vamos rompiendo el cristal para entrarle al pana. Tengo arriba. Ah, me imagino que que probablemente agarrando una espada me mantengo arriba, gente. Amigos, pero esta ventana, ¿qué? ¿Por qué aguanta tanto, gente? Tiene como un campo electromagnético también. Oh my god. Amigos, es que no sé cómo mantenerme arriba, chicos. Esperanza, ¿no? No mames. Amigos, es que no sé cómo mantenerme arriba, se los juro, ¿eh? Amigos, es que no sé cómo mantenerme arriba, ¿eh? Estoy jugando con control ahora mismo. Vamos a ver, gente. Creo que ya entiendo, Claro, si le pego, ¿no? Amigos, si agarro un ejemplo y le pego, probablemente me quede arriba, ¿no? Porque eso es lo que necesito yo, tratar de quedarme arriba. Claro, si agarro a uno al momento. Amigos, ¿qué fue?
conozco lo que pasó ahí, ¿eh? No lo sé. Ah, pero mira la vida ahí de, del cristal. Ahora me doy cuenta, ¿eh? Amigo, sé. Tengo rato jugando y ahora me doy cuenta de que la vida está abajo del cristal. Ahí va. Que no sé cómo mantenerme arriba, chicos. Esto me puede matar, ¿eh? Si no resuelvo lo del cristal rápido. Amigos, es que no encuentro una forma de quedarme arriba, ¿eh? Amigos, es que no encuentro una forma de quedarme arriba. Quédate en el centro cuando quiera electrificar el suelo. A ver. Pero es que en el centro yo creo que igual me pega, loco. Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? Tendrá que lo esperé para agarrarlo a tiempo. Es verdad, no me hace nada en el centro. Bueno, pues así es. Así sí, ¿eh? La animación dura 5 días, amigos. Ahí vamos. Y ahora, crack. Muy, muy bravito detrás del cristal, ¿verdad?
Look who's talking, jackass. Answer my question. What the hell's going on here? Ojo. How profound. It's magnificent. Okay. Did you even hear me? If you want answers, then I shall give them to you. It has only been a few years since I began this research. Could we isolate and bind demonic power? It could enable us to conquer the world. And that... Oh, la Yamato es esta, amigos. What a crock. And you may as well ditch the efforts, pal, because his holiness is dead. Ah, but his holiness has been reborn as an angel. An angel. And soon... Soon, so shall I. Oh my god. ¿Qué? Okay, bueno. Lo dejaron clavado ahí. Ya entendí. Así dije, bueno, pero le apuñalaron el pecho también. Look how beautiful this white armor stands. You have no idea the hardship to make just one armor come to life. I had to capture and control countless demons to harness their souls. Summoning them alone was almost an insurmountable task. Summoning? So it was you who made the gate. Yes, yes, the Hell Gate. I created it merely as a reference and substitution for the real gate. But after utilizing an extremely powerful devil's arm, it proved sufficient. What the hell are you talking about? You... Bueno, yo creo que lo mató ahí, gente. Soon, you shall be my next subject of experimentation, so that I can learn a little something from you. And that arm. Never. Take him out. Gideon, run! Nero! Se prendió ahí, ¿eh? Claro, la presencia de la Yamato, amigos. La espada legendaria de Vergil. Panel Susano, loco. De proteger a su amada, amigos.
Con tal de proteger a la amada, amigos. Ya saben, es la chica que apareció al principio. Katie. Pero desaparece la Yamato también. No recordaba eso, chicos. ¿Qué fue lo que le dio? Give me more power. Give me more power. What Ogner said is true. Kratos must have known something. Bueno, tenemos la Yamato, chicos. Una espada dotada de un gran poder mágico que confiará a Nero nuevos poderes. Bueno, tenemos la Yamato. Pulse LB para desatar la energía demoníaca de Yamato. Y el diablo que Nero lleva dentro. Necesitas al menos 3 niveles de potencia. El indicador de Devil Trigger. Oh, creo que lo tengo, ¿no? 3 niveles de potencia. Ah, míralo ahí. Hay que pulsar. Ya está, es esto, ¿no? Esto es el Devil Trigger, que es como la transformación del personaje, amigos. Y pues ya con esto, pues coge, tiene más poder y aparte usa la Yamato también, que es el arma más emblemática, yo creo, del juego. La Yamato, todo el mundo habla de la Yamato de Resident Evil, de Devil May Cry 4, Devil May Cry 3, de la saga Devil May Cry. Todo el mundo habla de la Yamato, amigos. Y ya, pues yo creo que la entradita, amigos. Este nivel. A ver, gente. Y no hay nada por aquí, amigos. Esto no se coge. Oh, me brilló el brazo, gente, cuando brinqué. Probablemente sea que haya que recoger eso. Me lleve hacia otro lado eso. Vamos a ver. Exacto. Algo así. Pero es que brille el brazo, pero no pasa nada, ¿eh? O sea, le doy a L1 para seleccionar. Me acaba de brillar el brazo, amigos. A ver. Pero es que eso es como que hay que... Eso es algo para recoger, ¿eh? Es que le doy y me brille el brazo, amigos. Pero no, no pasa nada. ¿Qué pasa? Es que no tengo el doble salto tampoco, ¿eh? Amigos, me devuelvo sin querer. Es que no tengo el doble salto tampoco. Amigos, lo voy a dejar así mejor, ¿eh? Lo voy a dejar así mejor, amigos. No tengo el doble salto tampoco. Lo matamos con esa, ¿no? Con ese combito solamente. A ver. No mames. Ah, pero carga rápido, gente. Chicos.
Carga rápido el Devil Trigger, amigos. Casita. A ver el otro. Le hacemos el mismo combo, gente. Ahí vamos. ¿Pero cuál fue la que se abrió? ¿Esta, gente? Esta fue la que se abrió, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! No mames, pero este se puede cubrir de... Yo teniendo el Devil Trigger, amigos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Me mató? GG, gente. Claro, se puede cubrir yo teniendo el Devil Trigger, amigos. Esto no puede ser real. Se supone que esa es la transformación definitiva, ¿no? Pero es que me mandó bien para atrás. Ahí vamos. Es que me envió bien para atrás esto, gente. Eso no se salta. Amigos, pero... ¿Y por qué se dio? Ah, bueno, creo que le di sin querer, gente. Tumbe la vuelta, gente.
luces sin querer. Claro, es que eso no me deja ver, amigos. Está potente esto, amigos. ¿Cómo vieron ese? Sí, cuando se cubre, claro. Con esta se muere. Sin querer. Ah, pero me estoy devolviendo, amigos. Claro, pero es que ahora tengo la Yamato y puedo hacer que funcione para algo esto. Digo yo, ¿no? Bueno, eso va más rápido. Pero ahora hacia dónde hay que ir, gente. A ver. No, porque es que aquí estoy saliendo ya. Es que ahora tengo la Yamato, claro. Es que aquí ya no hay nada que buscar, amigos. Es que aquí ya no hay nada que buscar. Y fíjense que está brillando esta puerta. Al parecer hay que salir. Sí, estuvo un tiempo que no... Estuvo un tiempo más o menos perdido, sí. Saludos, chicos. De Jotas. Está ahí en el streaming. ¿Para qué fragmento de orbe azul puedes intentar usar el botón que fijas objetivo y después L3 hacia adelante con el botón de triángulo? Si mal no recuerdo, es con el que usas la espada. Ok.
Dios, tengo hambre. Estoy igual que ayer. Claro, es para acá, chicos. A ver, no hay nada por aquí. Es para acá, ¿no? No, pero que yo aquí caí, fue. De alguna manera. Creo que para acá tampoco. Es que claro, yo vine por aquí, ¿no? Pero es que debe haber otra salida, amigos. Es que es para acá, gente. Es aquí arriba. Es devolverse. Pero será que ahora con la Yamato, amigos, podemos romper algo que no se podía hacer antes? ¿O cómo? Digo yo, amigos, ¿será que con la Yamato podemos romper algo ahora que no se podía romper antes? Creo yo que puedo hacer algo así, ¿eh? Es que no puede ser real que esto soporte tanto. Más que lo pana de la armadura, ¿eh?
Que estos soportan más que los panas de la armadura, amigo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Por aquí pasé ahorita, ¿no? Aquí maté un boss. Amigo, pero es que no te ponen ni siquiera a dónde debes ir en el mapa, ¿eh? Por el mapa, vamos a ver. Ven que tienen los mismos sonidos, amigos, de los Resident Evil también. Tienen los mismos sonidos de Resident Evil 4. Patio central, cementerio de soldados. Esas cosas verdes que son. Pero es que no te dicen dónde debes ir. Es que no te dicen dónde debes ir, ¿eh? O sea, te ponen... Este es el área del comedor. Te lo ponen amarillo, ¿no? En todas las áreas. Pero no te dice a dónde debes ir. O sea, no hay un indicador que te diga, bueno... Es que no te lo dicen, amigos. Con la pose. Bueno, chicos. Ah!
así se van fácil, amigos. Si esto hace un barrido. Es como la Q de Caín, pero ya. A los tipos con escudos en la iglesia, por ahí hay un puente para llegar a la nueva zona. Mataste a los tipos con escudo en la iglesia. A ver. Es aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? En la iglesia. A ver. A ver, claro. Vamos a ver. Comedor, patio, pasillo largo, cámara de tortura. Pero no será en la cámara de tortura, ¿qué dice? ¿Será ahí en la cámara de tortura? Estamos con escudos en la iglesia. Esta es la iglesia, gente. Aquí. Será aquí, ¿no? Vamos a ver, chicos. Amigos, no me gusta estar perdido en un juego, amigos. Será aquí, ¿no? Pero es que no, allá fui y no había nada. Alguien me dijo que habían unos escudos, ¿no? O sea, donde yo maté a los panas con escudo. ¿Qué dijo alguien por aquí? Pero no sé dónde es eso. Bueno, chicos. Un saludo a los que me están viendo por Twitch. Hay 6 personas en Twitch, ¿eh? Fíjate en el mapa que hay 2 pasillos súper largos. Después de hall principal. Tienes que ir por el de la izquierda que está en el segundo piso. Ok. A ver. A ver, gente. En el mapa. Por el de la izquierda del segundo piso. ¿Qué dijiste? Es aquí, ¿no? Es aquí.
Ah, ya lo veo. Claro, esta entrada no estaba abierta anteriormente. Es verdad. A ver, chicos, ¿y cómo se cogerá esto? Pero es que no se coge. Oh, ya recuerdo esta parte, amigos. Creo que sale Dante también aquí. What the hell is this? Must be the effect of the gate. Sorry, kid. Estás en la jungla enemiga, dice. Que yo debería de tener comida aquí, chicos, porque es que siempre que esta hora quiero hacer un streaming, siempre tengo hambre, amigos. Es que dejo, amigos. Tengo hambre, chicos. Tengo hambre. La puta que me parió. Es que no sé por qué. Es que no lo entiendo, amigos. Es que siempre que voy a hacer un stream. Es eso, es que tengo que comprar la comida y todo. Amigos, puedo jugar, puedo coger entre personajes. Nero y Dante. ¿Esto qué es, amigos? Este es el menú de misiones, ok. Humano, casa de monos, claro. Dante debe morir. Caballero oscuro legendario. La espantosa cantidad de demonios en este modo te va a exigir lo mejor de ti. Cielo o infierno. ¿Cómo dice? Cielo o infierno. Un modo muy emocionante donde un solo golpe define la frontera entre la vida y la muerte. Un solo golpe, o sea que mueres de un solo golpe aquí. ¿Qué es esta mierda, amigo? Doble infierno. La fragilidad de la vida queda aquí potente. Con un solo golpe se abrirán las puertas del Averno, amigos. Y el Palacio Sangriento, que es donde, claro, donde hay mucha pelea. Es como un mundo alterno, ¿no? Hijo de Esparda. Para sobrevivir en este modo hace falta estilo. Bueno, casa de demonios, ¿no? Que es lo normal, chicos. Y estamos por aquí, por el nivel 7. Pero claro, es que puedo empezar esto de nuevo, un ejemplo. Y ponerlo con estas dificultades. Esto es cielo e infierno. Doble infierno, amigos. Con un solo golpe se abrieron las puertas del Averno. O sea que aquí te matan de un golpe. O sea, con esta modalidad mueres de un golpe, amigos. Con el doble infierno. Caballero oscuro legendario. Amigos, ¿qué es esto? Es una locura todos estos niveles, ¿eh? El 7 ahí. Joder, amigos. Bueno, a ver, chicos. Es el mejor. Bueno, que hay que seleccionar el traje otra vez. Yo lo voy a dejar el original, gente, ¿eh? Que es los demás trajes.
Que siempre escucho una puerta, amigos. Siempre escucho una puerta como que se cierra. ¿Qué hora es, chicos? Amigos, yo debo irme ya, gente. De verdad. El stream de hoy va a ser corto. Debo irme, chicos. Tengo que cenar y... y trabajar, por así decirlo, ¿eh? Cenar y trabajar, por así decirlo, amigos. Y trabajar, por así decirlo. Así que bueno, chicos. Tengo que irme ya, gente. Y tengo que cenar. La verdad es que tengo mucha hambre, loco. De verdad, se lo juro. Que tengo hambritis. En realidad, tengo hambritis. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este stream, amigos. Aunque fue un stream corto. Subí video al canal. El canal secundario también lo tengo activo, amigos. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este streaming. Nos vemos en el próximo video, en el próximo stream, que será mañana. De verdad, estoy a tope, amigos, y quiero y no quiero detenerme, se lo juro. Estoy así todo el rato y no voy a detenerme, la verdad, amigos. Mañana quiero subir un video, quiero grabar un video y a ver qué, no sé, lo que me surja por ahí. Y subírselos al canal. Así que nada, chicos, nos vemos, gente. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Duerman bien, amigos. Dante debe morir en la mejor dificultad. Es la mejor dificultad. Esta es la versión deluxe del juego. Sí, es la última versión. De hecho, me pusieron un montón de orbes ahí. Como 350.000 orbes me pusieron por descargarme esta versión. Algo que no me gustó, la verdad. Para nada. Porque... se hace más fácil, ¿no? El poder mejorar las armas y todo eso con esta versión del juego. Pero ya... porque por los orbes que te dan. No sé por qué me dieron todos estos orbes en esta versión. En realidad, no debió ser así. No sé si se pueda... Si haya alguna manera, ¿no? De quitar todos estos orbes, de quitarme todo esto. Para poder jugar como debería. El hambre me tiene mareado, amigos. Exacto, la Special Edition. Esa es la que quise decir. Ah, pero que hay una versión Deluxe también. ¿Y cuántas versiones son, chicos, A ver, hay una Deluxe. Devil May Cry 4 Deluxe. Esta es la Deluxe. Special Edition. Esa es la que yo tengo, creo. Pero hay una Deluxe también, amigos. ¿Cuál es la diferencia, amigos, entre la Deluxe y la Special Edition, gente? Puede ser los gráficos, ¿no? Es esta, creo, la que tengo. Es esta la que tengo, la Special Edition. Que tiene los graficazos. La Deluxe, ¿qué tiene, amigos? Amigos, sí, se lo juro que creo que escucho como alguna puerta o algo. Cada rato. Es extraño, ¿eh? Esta es la que yo tengo, la Special Edition, amigos. Ni idea, yo tenía el juego en PS2 y no tenía todas esas dificultades. No, mentira, ¿cómo que lo tenías en PlayStation 2? Ese juego es de PlayStation 3. Ah, es un 3. Ah, ok, es un 3. Es que sin los lentes, amigos, no veo muy bien, ¿eh? Ok, es un en PlayStation 3, claro. Ahí sí estaba disponible el juego. La Special Edition. Y bueno, chicos, nada. Lo voy a dejar hasta aquí, amigos. Nos vemos mañana. Voy a ver si subo algún video mañana. Voy a subir un video mañana, chicos, Y voy a ver si hago algún streaming también. No sé de qué, amigos, la verdad. Será seguir jugando este jueguito. Pero ya con más tiempo. Ya más tranquilo. Ya comido. Ya todo en orden, ¿no? Y le metemos, chicos, Porque no me gusta venir aquí con hambre a jugar. Cuando tengo hambre, realmente no estoy disfrutando así. No sé si me entienden, amigos, Uno no disfruta un juego o hacer un streaming o hacer hasta un video
cuando tienes hambre, uno no lo disfruta así, amigos, ¿eh? Así que nada, chicos, lo voy a dejar hasta aquí, gente. Nos vemos en la próxima. Y ya saben, se me cuidan, amigos. Gracias a mi gente de Twitch, amigos. Somos como 6 personas en Twitch, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias a todos los que están por Twitch apoyando, amigos. Este stream. 8 personas en Twitch, amigos. Esto es increíble, loco. Sigan apoyando así, amigos, porque voy a estar aquí todos los días. Jugando a juegos, hasta charlando y todo, amigos. Pero quiero jugar más. Quiero jugar más variedad acá, amigos, ¿eh? Lo vamos a hacer eso todos los días, probablemente. Bueno, algún día, ¿no? Algún día, qué sé yo, surge algo, lo que sea. Y yo no pueda algún día, pero... pero bueno. Gracias por el apoyo, chicos. Se le agradece muchísimo, ¿eh? Los amo. El DNCFY es buenísimo. Ah, pues, sí, el 5, pero hay 2-5. Ahí está el DMC... que es como, fue el quinto juego que salió, pero no es el Devil May Cry 5. Y está el Devil May Cry 5, que es el último. Que ahí sí está Nero, de nuevo está Dante, el original, no el de la otra versión. Que la otra versión es buenísima también, me gusta. Pero bueno, es eso, amigos. Está Dante, el original, y Nero en esta versión. Porque claro, el Devil May Cry 5 salió porque la versión pasada no terminó de gustarle a mucha gente. Y por eso lo hicieron, amigos. Tuvo esta voz. Bueno, chicos. Gente, coman bien, amigos. Que yo tengo hambre. Nos vemos. Cuídense, chicos. Chao.